¡Oh, y eres tan! ¿Sonic-kun? Creo que te confundes que soy Sonic. Vaya que eres ciega, sin ofenderte. ¿No crees que Zoe y Edward fueron asesinados o tuvieron un accidente? Sonic y Yugi cayeron los cuerpos, en la madrugada. Algo no anda bien. Si Zoe y Edward Flynn fueron asesinados por un robot llamado Copyex, entonces tiene sentido, ¿no es así, Amy? Yugi, por favor no vayas a hacer una locura. ¿No viste lo que le pasó a Zoe y a Edward? Escucha, sé que estás triste lo que pasó entre ustedes dos. Concéntrate en salvar a los demás, Yugi. Un robot azul llamado Copyex mató a Brian Chan. Hasta al mismo campo. Escúchenme todos. Ya sé que están pasando por un mal momento. Sobre todo tú, Yugi, que tienes problemas con la Zoe Dash. Es mejor que no le digas nada. Ya sabes cómo ella es, amigo. A sus órdenes. ¿Qué se le ofrece? Harpoya, te ordeno que mates a Cero y a los demás, ya que por fin te veo por fin últimamente. ¿Qué dices? ¿Te unes a matar a Cero y a sus nuevos amigos? Con que Cero regresó. No esperaba que fuera tan pronto, pero será emocionante pelear con él y matar a sus malditos amigos. Estoy a órdenes del maestro X intruso. No permitiré que maten al maestro X. Ustedes, humanos inútiles, sufrirán el poder del maestro X. Son ustedes. Necesito ayuda. Copyex está atacando la ciudad. ¡Ayúdame, por favor! ¡Descuida, niña! Nosotros nos haremos cargo, aunque Yugi sea un poco inmaduro y casado. Disculpa. ¿De casualidad tú eres Yugi 250? He escuchado que usted salvó a la Tierra, al igual que Sonic. ¡Sí, ahora salió! ¡Cayo!